Amigos, amigas, ¿cómo estáis? Bienvenidos, como siempre. Vamos allá con las noticias del día de hoy, día 17 de agosto. Mucho ruido, mucho movimiento, sobre todo en torno a la figura de Ansu Fati. Cada vez más empujado a salir, cada vez con menos apoyos dentro de la estructura deportiva. Sobre todo porque el técnico no lo quiere. Os voy a contar los acercamientos que han habido. De equipos Top de Europa por el joven chaval y también muchas eh, tonterías, historias sobre Deco, Xavi y todo esto que ha salido en las últimas horas. Os lo cuento todo, como siempre, un fuerte like, suscríbete y empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos como siempre aquí a Más que Pelotas en este nuevo vídeo de noticias donde os vamos a contar varias cositas interesantes. Antes de meterme en materia con temas más a nivel deportivo, más serios, quiero enseñaros el tweet que puse ayer, que se ha hecho ultra viral, que es este de aquí. El presidente del Departamento de Integridad de la Federación Española de Fútbol trabajó en su día varios años en el sector jurídico del Real Madrid. Bueno, pues este señor es el encargado de estudiar y proponer a Xavi y el castigo que él mismo recibirá por las palabras de Xavi en esa rueda de prensa donde todo el mundo dice que se sobrepasó, donde dijo que la mano era inventada. El mismo señor que decidió que no sancionasen a Carlo Ancelotti. Sabéis que no me gusta ver fantasmas donde no los hay, pero me parece que esto es una evidencia, no es un fantasma, sino una evidencia de que algo está pasando y no nos estamos enterando. Es este señor de aquí, me etiquetaba Fonsi Loaiza, se llama Miguel García Cava, y por si fuera poco, sigue trabajando a día de hoy para la Universidad del Real Madrid, Florentino Pérez, es este señor de aquí, y aquí tenéis su exposición en la Escuela Universitaria Real Madrid, Universidad Europea, durante el periodo del COVID. Así que, bueno, pues lo, no por alarmar a nadie, pero para que veáis, ¿eh? Cuando os digan algo de Negreira, cuando os cuenten historias o milongas, le enseñáis esto y le decís: ¿y esto cómo narices se llama? Un tipo que estuvo trabajando en el Real Madrid, que trabaja en el Real Madrid, ¿cómo puede ser el organismo sancionador de la Federación? Sobre todo, repito, eh, digo esto para cuando digan que hay, eh, ¿cómo se dice esto? No? Que, que, que una persona no puede estar trabajando en un sitio otra vez. Bueno, pues lo digo por esto, porque aquí hemos criticado lo del caso de Negreira. Muchísimo, muchísimo, ¿eh? porque hay cosas que el Barça debe explicar, pero esto o sea, está pasando a día de hoy y no creo yo que sea lo más normal. Dicho esto, que es lo que quería, por lo que quería empezar el vídeo, porque al final es eh, algo que me ha sorprendido en las últimas horas. Cuidado porque hay mucha gente que está aprovechando la llegada de Deco como nuevo, eh, digamos, eh, director deportivo del Barça, está aprovechando... Eh, la salida de Mateo Alemán para ver fantasmas donde no los hay. Y digo esto porque ya he visto varia, en varias ocasiones, en varios sitios, gente queriendo pues un poco alarmar o asustar a todo el mundo, ¿no? Cuidado con esto, que Deco no tiene experiencia, que este no sé qué, que cuidado porque Chavi, porque claro, a ver, la realidad es la realidad y es lo que pasa en todos los clubes del mundo. En el Madrid eh, manda Florentino Pérez. Y lo que diga Florentino Pérez se acabó. A veces eh, con José Ángel Sánchez valoran algo y a vivir. En el Barça pasa absolutamente igual. Quien manda es el presidente. Y lo que diga el presidente es lo que va a misa. La diferencia en el Barça es que normalmente ya en la porta siempre se intenta rodear de gente a la que él tiene muy bien valorada. Con su día Cruyff, etcétera, etcétera. Eh, eh, el padre, Johan Cruyff, y luego el hijo. Para intentar, intentar que le orienten en según qué aspectos deportivos profesionales, en los que él a lo mejor, pues no es un especialista. Digamos que él ve en la figura de Deco una figura similar a la de Chiqui Begiristein en su día, un tipo de fútbol. Y que además puede contraponer, hacer de contrapeso, ser ese punto. Eh, crítico o distante también. a todo lo que pida Xavi. Y esto no es malo, señores. Esto es beneficioso 100%. De hecho, es literalmente falso que se lleven mal o que haya discrepancias o que haya historias raras. Todo lo contrario. Unión total de Deco y Xavi hasta ahora en todo lo que han tenido que trabajar juntos, que no es poco. Todo el mercado de fichajes este que vamos a que estamos viviendo ahora lo han estado preparando Deco, Xavi y Mateo Alemán. Y no ha habido ningún problema, ni ninguna discrepancia, ni guau ni gritos ni nada. Cada uno da su punto de vista y a razón de lo que suceda, pues sencillamente se decide. Como en el caso de Neymar, por ejemplo, que Deco habló. Dijo eh, que, por ejemplo, eh, hubiese estado bien, dijo todo el mundo, pero todo el mundo sabe que en este momento con nuestra situación era imposible hacer un fichaje como el de Neymar si no era gratis y el PSG no quería dejarlo salir gratis. Información que os contamos aquí. Yo que sé, ¿qué más dijo cosas Deco? Eh, que la línea de fichajes no cambia. Que sigue siendo la misma, que Mateo estaba trabajando muy bien y que vamos a seguir esa línea hasta el final de mercado. Que se lleva muy bien y tiene mucho contacto con Xavi. Que no quiere hablar de fichajes, pero que es obvio que todo lo que suena tiene algo que ver. Que tiene una plantilla espectacular llena de jóvenes y que a él le gusta potenciar todo esto. Que le gusta que haya futuro, que también haya presente, pero que quiere potenciar mucho más los fichajes de futuro. Quiero decir: si Xavi dice: No quiero a Fresneda. La diferencia ahora es que Mateu, que no es un tipo de fútbol, que es un empresario, un gran empresario, un gran currante, un gran ejecutivo, Mateu seguramente a punto deportivo no puede, no puede eh, debatirle a Deco, ahí a Xavi. Pero Deco sí, Deco tiene esa ascendencia también, que ha sido un súper élite mundial, y le puede decir a Xavi, Xavi, tú no quieres a Fresneda ahora, yo te traigo a Cancelo, pero a Fresneda hay que ficharlo igual, porque si no nos vamos a arrepentir. Eso es el contrapunto que busca la porta, eso es el contrapunto que buscan en el Barça. Que no todo lo que diga Xavi, que no tiene la verdad absoluta, vaya a misa. Porque Xavi se puede equivocar porque es una persona. Y Xavi puede querer a Cancelo ahora como un loco, pero tiene que haber alguien que diga, vale, Cancelo muy bien, pero Cancelo tiene 29 años. Y más allá que, pues ese ha de ser Deco, ese es Deco. Y esa es la divergencia o la dualidad de opiniones que va a haber a día de hoy en el Barça. Ni problemas. Ni la porta la ha puesto ahí para echarlo y poner a Márquez. He leído barbaridades por todas partes. No hay historia más allá de la que quiera ver la gente. No hay historia más allá de la que quiera ver la gente. Deco y Xavi han trabajado mano a mano y se llevan de locos. Y lo único que buscan con esto, lo único que buscan con esto es que haya una persona arreglada ya, más o menos, la situación económica. Que en eso Mateo Alemán era el número uno en fichar con poco dinero. Arreglada ya un poco la situación económica, quieren a un tipo que sea más de fútbol, con más conocimiento futbolístico, que Alemán no los tenía, para que ayude a Xavi a confeccionar una plantilla ganadora, ahora y en el futuro, ahora y en el futuro, que es lo importante, pensar ahora, pero también en el futuro, para que no vuelva a pasar lo que pasó con Bartomeu. Entonces, que nadie vea fantasma donde no los hay. Por cierto, se he hablado antes con lo del señor este de la federación y nos he dicho, ¿no? Que hay dos. Ya lo sabéis, pero vamos. Dos partidos para Rafiña y dos partidos para Xavi en esa sanción, Epa, a la expensa de lo que decida este señor ahora, si hay que meterle más o no, por lo que. Por lo que dijo el Barça, presentará alegaciones y presentará el vídeo de Ancelotti. Vamos con el caso Ansu Fati que os contaba antes, y que Deco ha dicho que Ansu Fati es jugador del club y que no va a hablar del mercado. Ansu Fati eh, ha pasado algo muy extraño en las últimas horas, ¿no? Se hice el vídeo ayer de que quería salir directamente de Manu Sainz, periodista de Las, que es íntimo amigo de Jorge Méndez, no hay nadie con mejor información de Jorge Méndez que Manu Sainz. Diciendo esto, o sea, el agente transmitió a su periodista de confianza que cuidado, cuidado, porque Ansu Fati había decidido marcharse. A la par que Mundo Deportivo a través de Rugieto yo y otros periodistas muy cercanos al entorno de Ansu, todo lo que viene de Mundo Deportivo es muy cercano a la familia de Ansu, tiene una relación buenísima con Cristina Cubero, que es la subdirectora, etcétera, etcétera. Decían que eso era mentira. ¿eh? Que no se quería ir. Tenemos las dos versiones, la de la gente y la del núcleo familiar gordo. Y te quedas un poco alucinando porque dices, aquí hay alguien que miente o hay una pelea de intereses. El representante afirma claramente que Ansu se va a ir porque quiere irse ya. Y el núcleo familiar dice que no, que es mentira. La realidad es como os he contado esta mañana en Twitter, por eso siempre os digo que me seguáis en las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, que las tenéis en el canal aquí linkeadas. La realidad es que Ansu Fati tiene ya ofertas de la Premier. Bueno, ofertas no. Acercamientos no oficiales por parte de la Premier. Jorge Méndez baraja dos equipos top de la Premier para Ansu Fati en el momento en que diga que se quiere ir, si no lo ha dicho ya, porque no lo sabemos nunca, nunca sabemos la verdad. Dos ofertas para Ansu Fati, que estarían dispuestos a negociar con el Barça. Verían por qué precio, ¿no? Uno es, ojo al dato, el Tottenham y otro es el Arsenal de Arteta. El Arsenal de Arteta, que es cierto que se le ha lesionado el lateral ahora, el señor Timber, que acaban de ficharlo, y están más por la labor de buscar a alguien ahí que un delantero. Pero que sepáis que ha habido acercamiento, tanto del Arsenal como del Tottenham, a Jorge Méndez, por Ansu Fati. Estarían dispuestos a cerrar un contrato con él y negociar con el Barça en los términos que el club culé quisiese. Así que atentos a esta situación y atentos a esta dualidad, ¿no? Lo digo para que lo sepáis. Mundo Deportivo, familia de Ansu. No el padre. El núcleo de Ansu. Hermanos, madre, el núcleo de Ansu. Manu Sainz, Jorge Méndez, su representante. ¿A quién crees tú? Bueno, pues te voy a estar leyendo como siempre aquí abajo. Dale un fuerte like al vídeo y suscríbete y no te pierdas nada de lo que subimos. Hoy a partir de las 9 en directo aquí el podcast, ¿eh? Paso lista.